a este nuevo capítulo de Beluguita Bar. Espero que anden bien en sus casas y hoy día les traigo un trago sensacional. Además de eso les quiero decir que pronto, y estamos en realidad organizando un concurso, téngannos paciencia por favor porque tenemos que preparar todos los detalles. Pero sin más, ahora sí les digo que hoy día vamos a hacer el trago Snowbird, que es una pequeña variación del Old Fashioned con un rico whisky. Así que si se quieren sentir como el lujo en persona o realmente de la realeza, este trago es para ustedes. Como tal, el Old Fashioned tiene un poco de whisky, un poco de azúcar, un poco de amargo de angostura, junto con una rodaja de naranja y o una cereza para endulzar y modificar un poco el sabor. Como les digo, en este trago tan simple, la magia está en la simplicidad y en cómo los sabores se mezclan y armonizan. Justamente esto no deja de estar presente en esta variación que vamos a hacer del Old Fashioned, que se denomina Snowbird. Y para este trago vamos a utilizar justamente un poco de angostura, un poco de whisky, vamos a utilizar un poco de goma y para terminar también vamos a utilizar un poco de Saint Germain, que justamente esta es la variación que tiene este trago. Si tienen todo eso listo, vamos a estar preparados para hacer este gran trago. Para hacer nuestro Snowbird vamos a comenzar poniendo un poco de hielo en nuestro vaso. En realidad, si ustedes tienen un hielo grueso, grande, van a poder ponerlo directamente en el vaso y esto va a ser mucho mejor. Me imagino que se estarán preguntando, ¿por qué es tan importante tener para este tipo de tragos hielos grandes y que rellenen completamente el vaso o no hielos como estos? La verdad, la razón principal es porque esto evita que se diluya tanto el hielo y de esta manera, si bien enfría el trago, no lo agua demasiado. Así les hago la prevención de que si tienen tragos que son fuertes y que cuyo sabor quieren mantener, siempre es importante tener hielos grandes. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, nosotros lamentablemente hoy día vamos a tener que hacer con este hielo. Ahora, una vez que tenemos el hielo servido, vamos a pasar a poner una onza y tres cuartos de nuestro whisky, que en este caso yo tengo un Jack Daniel's. Una vez que tenemos una onza y tres cuartos servido de nuestro whisky Jack Daniel's, vamos a pasar a servir tres cuartos de onza de Saint Germain, que va a modificar un poco el sabor de este rico y clásico Old Fashioned. Lo tenemos servido por ahí y ahora vamos a agregar el amargo de angostura que le va a dar el toque de canela sensacional. Vamos a poner dos toquecitos. Una vez que tenemos eso ya servido, vamos a pasar a poner media onza de nuestra goma, que va a endulzar un poco el licor. Si ustedes son más dulcecitos, por supuesto, sírvanle un poco más. Sin prejuicio de lo anterior, les hago la prevención de que el Saint Germain ya tiene un poco de dulzura, entonces no les recomiendo poner mucha más goma. Y ha llegado el momento de incorporar todos los ingredientes con una cuchara como esta. Mezclamos. Y ahora, para decorar y para darle un sabor más sensacional, vamos a utilizar una rodaja de naranja que vamos a dar vuelta y exprimir, sacando todos los sabores y aromas que puede tener. Y ahora la introducimos al borde del vaso. Aquí, en este caso, la cristalería está sensacional, nos acompaña mucho para hacer el trago. Y la verdad es que a mí me gusta mucho el Snowbird, porque como digo, es una vuelta de tuerca de un clásico de clásicos. Les hago un salud y vamos a ver qué tal está. ¡Uy! Está exquisito, realmente está muy bueno. Yo diría que es de mis tragos favoritos a la fecha. Si les gustan los tragos fuertes, yo creo que este es un trago específico y perfecto para ustedes. Igualmente el Saint Germain le da esa modificación de sabor que tiene y que es muy característico. Diría que es un sabor más ácido y más dulce, pero no alcanza a acaparar el sabor del whisky, que obviamente también tiene que estar presente en un trago como este. Realmente se los recomiendo de todas maneras, es un trago muy rico y por supuesto espero que hayan disfrutado este gran video de Beluguita Bar.
Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios. Y por supuesto que nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Beluguita Band.